importante que haya, que se ocupen espacios para que haya lugares de lucha y de organización sin depender de ninguna institución, ni del Estado, ni ninguna empresa privada. Y no es normal que haya casas sin gente y gente sin casa. Son tiempos de lucha y solidaridad, de osadía y de rebeldía, de acción directa, de tomar nuestras calles y nuestras vidas, de que arda el Estado en la hoguera de su propia vanidad y de que la fuerza de nuestro grito, de nuestra lucha, esparza sus cenizas lejos, muy lejos. Y nuestro tiempo lo sepulta para siempre. Ahora y siempre, 10, 100, 1300.